Familia Viajera, ya estoy en Disney Animal Kingdom y esto es Pandora, The World of Avatar. En enero de 2014 se dio a conocer oficialmente que iniciaba la construcción de un área temática de la famosísima película Avatar aquí en el parque Disney Animal Kingdom. Y fue hasta mayo de este 2017 que por fin abrió sus puertas y hoy está aquí para recibir a todos los visitantes. Acabo de salir de la atracción Flight of Passage, aquí en Pandora. Es la atracción principal y es simplemente fabulosa. Vuelas en el bungee, no sé cómo se diga, pero bueno, ustedes me entienden, los conocedores de Avatar. Sientes la respiración de este animal en las rodillas. Llegas y te sientas como en una especie de moto. Entonces, aquí les va un tip. Te van a pedir que te hagas hacia adelante y luego va a salir se va a levantar una parte de atrás para que te mantenga un poquito inclinado al frente y no se recarguen totalmente hasta más adelante, porque entonces la parte que se levanta los va a contener en la posición en que estén. Siéntense sí hasta adelante, pero que puedan respirar. La atracción es en 3D, pero más bien 4D, porque van a sentir el viento, los aromas, el agua. Mi parte favorita es cuando salta una ballena enorme frente a mí y cuando entra a una especie de cavernas y todo es luminiscente. Espero haberlo dicho muy bien. Ahí no pierdan detalle porque está fabuloso. Y no les cuento más porque tampoco les quiero hacer spoiler. El asunto es que ustedes vengan hasta acá y suban. Oigan, y ahora vamos a echar un ojito a toda la mercancía que hay de Pandora, The World of Avatar. Hay un montón de cosas padrísimas, se las voy a mostrar.
Ya salí de las dos atracciones que pueden encontrar aquí en Pandora. Una es Flight of Passage y la otra es Navi River Journey. Y las dos están fabulosas. La primera es más aventurera, la segunda es un paseo muy tranquilo y muy bonito. A los niños pequeños les va a encantar. Y ahora les voy a dar mis tips. Me voy a quedar aquí quietas y les voy a dar mis tips para visitar Pandora. Lo primero, la primera opción para que ustedes no hagan tanta fila y no tengan que esperar tanto tiempo para subir a estas atracciones es hacer uso de sus Fast Passes. Estos los pueden solicitar con 60 días de anticipación si ustedes se hospedan en un hotel Disney y con 30 días de anticipación si solo tienen las entradas. En cuanto las tengan, pueden apartar sus Fast Passes a través de la app My Disney Experience. Pero si ustedes no lograron conseguir los Fast Passes, entonces les voy a sugerir que vengan al parque Disney Animal Kingdom cualquier día de la semana que no sea sábado o domingo por la mañana, porque es cuando más gente hay. Otra cosa que pueden aprovechar es las horas extras de parque que tienen cuando se hospedan en un hotel Disney. Entonces chequen qué día abre más temprano Disney Animal Kingdom y vienen hacia acá para ser de los primeros. Me he encontrado personas que me contaron que hoy, que no tenían Fast Passes y se vinieron muy temprano. El parque abre a las 9 de la mañana. Ojo, cuando un parque dice que abre a las 9 de la mañana, no abre sus puertas a esa hora, sino que esto ocurre aproximadamente una hora antes. Y las atracciones comienzan a funcionar a la hora que se marca como la apertura del parque. Así que, por ejemplo, si abre a las 9 de la mañana, les sugiero que salgan de su hotel a eso de las 8 o poquito antes para que sean de los primeritititos en la fila. La primera atracción a la que deben de ir es Flight of Passage, porque es la más popular y es en la que hay más gente. Pandora, The World of Avatar, es el lugar que no puede faltar en su visita porque es el área más nueva que se ha abierto aquí en Walt Disney World Resort. Entonces, es a la que todos llegan corriendo por la mañana y será así por un largo tiempo porque recién abrió el mes de mayo pasado. Extra que les puedo dar es que si no consiguen los Fast Passes a la primera para Pandora y cualquier otra atracción, yo lo que he hecho es que al día siguiente o más tarde intento cambiar uno de los Fast Passes y me da opciones de atracciones. A veces así puede funcionar que los consigan. Primero saquen los tres que hay, que les toca, y después los pueden cambiar alguno y así estar buscando para ver si consiguen el que de la atracción que quieren.